destinado a la curia general, de donde no ha salido hasta este momento. Allí ha transcurrido toda su vida. Por ello, se puede decir que ha estado siempre al servicio de la orden, en el más pleno sentido de la palabra, al servicio de la orden. De su competencia como historiador, nadie duda. Sus escritos, libros y artículos son numerosos, lo mismo que las conferencias que ha pronunciado en muchos países del mundo, no solamente donde hemos estado nosotros presentes como Recoletos, sino también en otras universidades y centros de estudios superiores. Y, por supuesto, ha estado muy presente en los cursos de formación, en el curso de renovación y en las semanas de formación permanente o de otro tipo. En la orden estará presente y en asuntos de historia, incluso en otros, es el maestro. Por lo que todos vemos los acontecimientos del pasado, la historia de la orden, con sus ojos, nos guste o no nos guste. Que es a lo máximo que puede aspirar un maestro. Y como a tal, vamos a darle la palabra y además le vamos a escuchar con gusto. Y para ello tiene 50 minutos. Gracias, Ángel. Y bueno, gracias. Todo el tiempo. Gracias, Padre Marciano. Y no paren demasiadas mientes en lo que acaba de decir. Que, como casi siempre en estas presentaciones, es más fruto de la benevolencia del que las pronuncia que de la veracidad de lo que se dice. Entonces, me toca exponer un tema que no es tan limitado como el anterior, que puede resultar incluso indefinido y, desde luego, más expuesto todavía al subjetivismo del expositor. Cada uno caminamos por la vida con nuestro sistema de valores, de ideas, de criterios, y eso lógicamente se manifiesta en todas nuestras exposiciones o apariciones públicas. Me toca, pues, la recepción del breve Religiosas Familias y su incidencia en la vida de la orden. Me parece oportuno comenzar diciendo que la resonancia de un documento, cualquier tipo de documento, en un determinado cuerpo social depende en gran medida del ambiente en que ese documento ha surgido, del número y de la representación de las personas que en él han intervenido, de la publicidad que se ha dado a ese documento, y también de las expectativas del cuerpo que lo recibe y de la capacidad misma del documento de responder a esas expectativas. Creo que en esta conferencia debemos comenzar precisamente examinando, aunque sea de corrida, estas circunstancias. Y lo primero que se me ocurre decir es que en este documento intervinieron directamente muy pocas personas. Tanto en el rescripto de Especial y Benevolencia del 18 de julio de 1911 como en el breve Religiosas Familias del 16 de septiembre de 1912, intervinieron, según nos acaba de explicar el padre José Javier Lizarraga, el padre general, vicario general de la época, que es el padre Enrique Pérez, el procurador en Roma, Francisco Sádova, y también, pues, los miembros del Consejo General, que estaba compuesto por el padre Mamerto Lizasoain, Gregorio Segura, Antonio Muro y Pedro Corro. Estos fueron los que intervinieron de modo directo. Indirectamente intervinieron también los provinciales y con sus consejos de la provincia de la Candelaria y de la provincia de San Nicolás,
con un escrito al cardenal Rampolla de 1905 y 1906. Y también los capitulares, los vocales del capítulo de San Millán. Estos capitulares de San Millán habían asistido, entre ellos había algunos religiosos que habían asistido con zozobra a la política unionista de los papas Pío IX y León XIII. La actuación de los protagonistas fundamentales, principales de este acontecimiento, lo ha descrito muy bien el padre Lizarraga, primero en su tesis doctoral y después en esta charla que acabamos de escucharle. De los otros voy a prescindir porque no habría tiempo para desarrollarlo y más o menos también están en el libro del padre Lizarraga y también alguna cosa en la conferencia o charla que pronuncié el año 2010 en el capítulo general. Sí que me interesa recordar que en la orden se vivió con bastante zozobra, digo en la orden, sobre todo en las capas superiores, diríamos en los dirigentes, se vivió con zozobra esta unión y que hay la correspondencia de estos años, que es muy abundante, pues delata miedo, delata inseguridad por el futuro. No se sabe. Y tenían motivos, porque hubo momentos en que la Santa Sede dudó de nuestra existencia jurídica. Éramos, decían ellos, una simple provincia, no éramos ya una congregación. Y ya sabemos que se resistieron fuertemente, durante bastante tiempo, a reconocer al procurador que se había mandado a Roma para defender los intereses de la orden. Incluso el reconocimiento del primer comisario apostólico, del segundo comisario apostólico, el padre Gabino Sánchez, también fue difícil. Incluso se nos arrebató la administración del colegio de hospicio, entonces se llamaba, de Roma. Y se encargó su administración al comisario apostólico de los agustinos, que incluso hizo gestiones para también ser nombrado comisario apostólico de los recoletos. Fueron momentos los que vivieron estos momentos de 1850 a 1865, no olvidaron nunca estas dificultades, el tener que estar en casa como pidiendo limosna, pidiendo permiso para decir misa e incluso para qué habitación vivir cuando estaban en su propia casa. Eso dejó en ellos una huella que después actuaría a principios del siglo XX, sobre todo en el capítulo de 1908. Un momento también delicado, que no ha recordado el padre por falta de tiempo, fue la unión de todos los franciscanos. Se había asistido en la orden pues, con mucho interés y también, como digo, con trepidación a todas las actuaciones unionistas, sobre todo de León XIII, pero la unión de los franciscanos llegó a hacerle dudar incluso al mismo comisario apostólico de los agustinos recoletos, que entonces era el padre Íñigo Narro. En una carta de julio de 1897, es decir, varios meses antes de que se realizara esta unión, que fue en octubre de 1897, pero los rumores corrían ya, el padre Íñigo le escribe al padre Enrique Pérez: «Si querrá Dios, San Agustín y el sumo pontífice calzar a los descalzos, si lo quisieren, fiat». Veremos por dónde despunta el padre Tomás Rodríguez, que acaba de ser elegido vicario general de los agustinos.
El tono no agradó al padre Enrique y le dio ocasión para exponer sus ideas, unas ideas que mantendrá hasta el final de sus días. Creo que es importante leer esta carta porque en él aparecen, así como los argumentos que presentaba el padre Mareca cuatro años antes, las razones que los agustinos recoletos tenían para oponerse a todo intento de unión. Tanto con los agustinos descalzos, en lo que insistía mucho Mareca, como con los agustinos calzados, en la que insistía más el padre Enrique. Indica vuestra reverencia, comienza, la posibilidad de calzar a los descalzos y expresa su resignación si tal es la voluntad de Dios, de nuestro padre San Agustín y del sumo pontífice. Si tal lo fuese, yo el primero en bajar la cabeza y decir fiat. Pero entiendo que semejante resignación para un caso hipotético no nos excusa del deber actual que todos, cada cual en su grado y en su puesto, tenemos de prevenir los daños de una malentendida reforma, como es la que algunos pretenden. Se han de seguir de ella a nuestra congregación muchos males, y este deber me parece que incumbe a vuestra reverencia, en primer término, y que a mí no me corresponde en el último lugar. No quiero juzgar los móviles que impulsan a los que tal pretenden. Estoy persuadido de que en algunos es el deseo de una idea buena, como idea, pero desastrosa en la práctica. En otros creo que puedo decir que es el empeño de alejar de sí la primera autoridad de la corporación. Mejor que yo sabe vuestra reverencia lo pesada que es para algunos la autoridad del Superior General de Madrid y lo cómodo que sería tenerlo más alto, o mejor dicho, más lejos. Esto alude pues a las intenciones prounionistas, o al menos favorables a un entendimiento mayor con los agustinos calzados, que se habían manifestado en el provincialato de San Nicolás en Manila, y que ciertamente respondía a la verdad. Pero si no juzgo de las intenciones, no puedo menos de pensar y examinar las consecuencias, y hallándolas perjudiciales y desastrosas, me creo en el deber de prevenirlas y evitarlas, y que la agregación o dependencia del general calzado equivale, o poco menos, a la supresión de nuestra descalcez. Creo que no se necesita mucho para comprenderlo. Nuestra historia, nuestras leyes, esto es importante, nuestra historia, nuestras leyes y nuestra organización exigen esencialmente esa independencia en que vivimos y que nos ha dado la Santa Sede, precisamente para librarnos de los vejámenes y de los continuos e inevitables choques y disgustos que se originaban a cada paso cuando primero como provincia y luego como congregación dependíamos del general de Roma. Estos argumentos en que él insiste, distinta organización, distinta espiritualidad, distinto superior, distinta disciplina, los había ya expuestos clarísimamente en el siglo XIV el Papa Luna, el gran canonista Benedicto XIII, cuando aprobó la separación de unos franciscanos y otros porque vivían normas y reglas distintas. El bien de la paz exige que cuerpos que viven según normas distintas se separen. Esta es la idea, y creo que muy importante, que conviene siempre recordar. Sujetarnos ahora a esa dependencia sería volver a las luchas de origen, y en esas luchas necesariamente habíamos de salir siempre perdiendo, siendo como somos la parte más flaca. Pretender que nuestra congregación, con una historia tan gloriosa, con una vida al presente tan vigorosa, bien que pudiera ser mucho más, se ponga bajo la tutela del general de Roma, es declararnos en estado de impotencia para regirnos por nosotros mismos
y equivale a un retroceso a los primeros tiempos de la descalcez. De esto a la completa supresión no hay más que un paso. Sigue, pero ya más o menos el tono y las ideas quedan bastante claras. El cuerpo de la recolección de los agustinos recoletos permaneció al margen de esta disputa. Ni participó en el debate, ni apenas tuvo noticia de él. El sigilo se prolongó incluso después de la obtención del rescripto de especial y benevolencia, ya que Pío X, como ha recordado el padre Lizárraga, ordenó que no se hiciera ruido e incluso que se difiriera su promulgación hasta que pasase bastante tiempo. Los superiores de la orden lo recibieron con alborozo, de especial y benevolencia. Algunos dicen que fue lo principal de todo, más importante incluso que religiosas familias. De esto pues habría que discutir. Digo que recibieron con alborozo este rescripto de la Congregación de Religiosos, pero por respeto al Papa y al Cardenal Vives, se limitaron a leerlo solemnemente en el capítulo intermedio de 1911 y a comunicarlo a las superiores de las casas de la congregación para que lo transcribieran en los libros oficiales, pero sin leerlo públicamente a la comunidad. Creo que a los superiores no les fue nada fácil, o nada difícil, mejor dicho, nada difícil observar estas directrices. La mayoría de los frailes, sabemos, vivía entonces en misiones y parroquias rurales de América y de Filipinas, con una comunicación escasa entre ellos y con sus superiores, desconectados de una cuestión que no afectaba a su vida. Su hogar, aunque a veces lo sintieran lejano, era la recolección. En ella habían crecido y se habían educado. En ella tenían los compañeros, de ella recibían destinos, consignas y visitas. Ella era, en fin, el horizonte vital de su vida. Se sentían, es cierto, cercanos a los hermanos agustinos y se entendían con ellos en el ministerio y cuando llegaba la ocasión se ayudaban fraternalmente. La revolución de Filipinas le había dado ocasiones de multiplicar esos contactos y en concreto en Brasil hubo una ayuda mutua entre las dos congregaciones que buscaban órdenes, que buscaban acomodo en aquella nación. No eran raras las amistades entre ellos, incluso entre los superiores de las provincias de Filipinas de ambas corporaciones. Pero no les pasaba por la mente la idea de tornar a su seno, ni se sentían la necesidad de desembarazarse de una autoridad que no advertían como tal. La cuestión no existía para ellos y por tanto no dejaron constancia escrita de ella. Importa pues poner en claro que era un tema que afectaba fundamentalmente a los superiores de la orden. Es pues difícil, y no imposible, hacerse una idea exacta de las expectativas de los religiosos particulares. Y por lo tanto tampoco resulta fácil valorar debidamente sus reacciones. De modo provisional y en espera de que nuevas investigaciones hagan más luz sobre este asunto, se puede afirmar que el breve no suscitó particular entusiasmo en el seno de la recolección. Al menos hoy por hoy apenas se conocen reacciones y comentarios de la base. Quizá un examen detenido de los libros de cosas notables de las vicarías y de las casas, así como de la correspondencia particular de estos años, que aunque no alcance la riqueza del decenio anterior, es todavía bastante copiosa, pueda sacarnos de dudas.
Una de las pocas reacciones conocidas procede de un joven recoleto que estudiaba entonces en la Universidad Agustiniana de Villanova. Desde esa universidad estadounidense, donde estaba iniciándose en el estudio de la teología, Javier Ochoa, el futuro obispo de Sankiu, el 13 de octubre, un mes pues escaso después del breve, expresaba a su provincial en un inglés todavía vacilante su satisfacción por la gracia recibida. Es curioso que la correspondencia de esos estudiantes de Villanova con sus superiores se hacía siempre en inglés. A los pocos meses de llegar a Villanova ya escribían siempre en inglés a sus superiores. Decía el padre Ochoa, traduzco pues del inglés, el último jueves recibimos su carta. Las noticias sobre nuestra orden ya las conocíamos por habernoslas comunicado nuestro padre general. Y ahora dígame, padre, usted, que es tan entusiasta de las glorias y de la exaltación de nuestra amada madre la recolección, ¿qué piensa? ¿Cuánto goza con la nueva perla que se ha añadido a su corona? Verla con todos los privilegios y honores de cualquier otra orden. Cuando considero esto, mi querido padre, no puedo menos de recordar aquellos días tan tristes y lóbregos de la guerra de Filipinas y de los años siguientes. Pero ahora, como todos y cada uno podemos ver en que nuestra madre está cobrando nueva y más vigorosa vida, por así decirlo, damos gracias a Dios, a nuestra madre de la consolación y a San José y a San Nicolás por su visible y manifiesta protección. ¿Cuánto debemos por este especial favor? Y ahora que como usted y el padre general nos dicen, tendremos prior general, ¿no cree mi padre que es un honor muy grande para nosotros? Es probable que en otras partes y otros religiosos acogieran la noticia con idéntica satisfacción, pero no tenemos constancia de ello. Y tampoco las revistas de la orden dieron muestras de especial entusiasmo. Había en la orden entonces tres revistas, las tres de corte popular: el Apostolado Doméstico, que se editaba en Manizales, Colombia, desde el año 1904, Santa Rita y el Pueblo Cristiano, que se edita en Granada al siguiente año, y el Boletín de la Provincia de San Nicolás, que se editaba desde 1909. Este, el Boletín, fue el primero en hacerse eco de este breve. En el número de noviembre de 1912, es decir, el primer número que publicaba después de la promulgación del breve Religiosas Familias, publicó en versión original e íntegra tanto el rescripto de la congregación como el breve, con un título nada pretencioso, de Re Doméstica. De Re Doméstica. En la introducción felicitaba a la orden no tanto por las gracias y especiales favores que su santidad, el inmortal Pío X, benignamente se ha dignado concederle, cuanto por las causas y motivos en que su santidad fundamenta tan amplios favores. Él decía que ese breve es la mejor apología de la recolección, y con legítimo orgullo provincial veía que el elogio pontificio recaía fundamentalmente sobre la provincia de San Nicolás. Pero en el comentario final vimos que matizaba un poco este entusiasmo y decía que este breve no tenía que ser de ningún modo un motivo de vano orgullo,
no me acuerdo la palabra de que dice. Sí, de vana ostentación, motivo de vana ostentación. Y menos todavía, y aquí esto lo remacha mucho, para amenguar y resfriar la mutua caridad que siempre nos hemos, con que siempre nos hemos amado los agustinos de la observancia y los agustinos recoletos. Debía ser únicamente, cito palabras textuales, motivo eficaz de perpetua gratitud a la Santa Sede, lazo apretadísimo que nos una más y más a las dos familias, que si bien en distintas habitaciones, moran en la única casa agustiniana, profesando la misma regla de nuestro padre San Agustín, teniendo los mismos fines y aspiraciones y viviendo unánimes como si solamente tuviesen una sola alma y un solo corazón en Dios, y de estímulo poderoso para imitar las virtudes y santidad de nuestros antepasados, seguir sus pasos evangelizadores de la paz y de todos los bienes, y emular más glorias y mayores triunfos en regiones sentadas todavía en las tinieblas y sombra de la muerte. Son ideas, después de todo, que airearon el mismo Enrique Pérez en las cartas que ha citado el padre Lizarraga, y también se hacen eco de las mismas ideas la revista Santa Rita y el Pueblo Cristiano, y el mismo padre Corro, en su historia famosa de 1930, insisten en que las relaciones entre las dos ramas no tienen que sufrir absolutamente por la separación. En el primer número del año siguiente, de 1913, el boletín dio cabida a un poema latino del padre Aurelio Lacruz, entonces estudiante de teología en San Millán de la Cogolla, y como indica su título, Ad Nostri Ordinis Lauden, para loa de nuestra orden, era una loa a la recolección, elevada a orden religiosa y a la pléyade de sus mártires y misioneros que, desafiando la distancia, los mares procesosos y la crueldad de los tiranos, habían llevado a pueblos innumerables la luz y la caridad de Cristo. Al final, lleno de entusiasmo, entonaba un canto agradecido al Papa que había querido coronar sus cabezas con los más hermosos laureles. Una poesía sumamente difícil de traducir, porque es sumamente concisa. Y entonces, al traducirla al castellano, pierde casi toda la fuerza. Si algún poeta la traduce al castellano, haría también un buen servicio, porque es un canto hermoso a toda la recolección y a toda su historia. Un hombre, Padre Lacruz, de toda su vida, amigo de las letras, un hombre que dejó una huella en la provincia de San Nicolás, sobre todo. Santa Rita y el Pueblo Cristiano no se hizo eco del documento hasta enero de 1913. Tras excusarse por no haberse ocupado de él en los tres números anteriores, se apresura a testimoniar la gratitud profunda y el eterno reconocimiento de que somos deudores al actual vicario de Cristo en la tierra. Y después entreteje pues los sentimientos de un recoleto, de él, del que lo escribió, que no sé quién era, y las ideas principales del breve, que se pueden resumir en tres: gozo interno por el favor recibido, amor a la congregación, a la orden agustiniana recoleta de la que hemos recibido, a la orden agustina de la que hemos recibido la savia, y una fidelidad a la Santa Sede. Este es otro tema que aparece frecuentemente en todos. La gracia recibida de la Santa Sede tiene que aumentar nuestra lealtad y fidelidad a la Santa Sede. Se dice tradicional, y es fácil que así sea, pero hay que recordar que durante el siglo XIX, los agustinos recoletos vivimos
casi al margen de la Santa Sede, muy ignorante de todo lo que pasaba en ella, y que los agustinos, más o menos de Filipinas, vivían igual, y que en el siglo XVIII los agustinos no se distinguieron por su fidelidad a las enseñanzas, no digo dogmáticas, pero a las directrices de la Santa Sede. Aquí hay una llamada fuerte de los que tratan de este tema de ser más fieles, más sobre todo, más atentos a la indicación de la Santa Sede. La tercera revista, El Apostolado Doméstico, no hizo referencia alguna al breve ni el año 1912, ni el 13, ni el 14. Diga que en Colombia no dieron excesiva importancia al breve, porque es una revista que se hacía eco de casi todas las cosas de cierta importancia que sucedían en la provincia y en la orden. La repercusión en las autoridades de la orden, de la recolección. De estas notas se podría inferir la necesidad de matizar el alcance de la frase que el padre Corro estampó en su compendio. Dice él, de más está decir la inmensa alegría con que de todos los recoletos fue recibido este venerable documento. Quizá sea solo aplicable a los superiores y a los círculos más cercanos, es decir, a las curias provinciales y casas de formación. Lizárraga aduce testimonios sobre el entusiasmo del generalato, de las curias provinciales y de algunos religiosos notables. En todas esas casas se organizaron solemnes celebraciones litúrgicas y extralitúrgicas, misas solemnes, sermones, te deums, etc. En Madrid el breve fue leído por el nuncio de su santidad, Antonio Vico, recién elevado al cardenalato, un cardenal muy ligado pues, a la orden desde sus tiempos de secretario en Madrid, después delegado apostólico en Colombia. Y acompañado fue por el auditor, Alessandro Solari, otro diplomático pontificio ligado a la orden. En Manila participaron el encargado de negocio de la Santa Sede, Giuseppe Petrelli, y representantes de las comunidades religiosas, incluidos los agustinos. Lo mismo aconteció en Bogotá y otras ciudades que contaban con comunidades recoletas. Simultáneamente, los superiores de la orden sintieron la necesidad de expresar su gratitud a cuantos habían participado en la tramitación, desde el Papa y los cardenales Vives y Rampolla hasta el capuchino Joaquín de Llevaneres, y de modo especialísimo a Francisco Sábava, por la habilidad y empeño que había desplegado a lo largo de toda la negociación. El general de la orden, ya el general Enrique Pérez, aprovechó el paso por Roma en marzo de 1913, a su regreso de la visita de Filipinas, para pedir en audiencia al Papa y expresarle personalmente su gratitud. Él lo cuenta en una circular que dirigió a toda la orden. Al año siguiente fue la orden entera reunida en capítulo general, 1914, cuando reconoció solemnemente la gracia extraordinaria y honra especialísima que por el breve religiosas familias ha sido concedida a nuestra humilde recolección. Y exhorta a los religiosos a recordar a este Papa con especialísimo amor que ha manifestado la orden, pero a no detenerse solamente en estas expresiones de gratitud y de celebración. Creo que es importante notar que la orden no se limitó, no quiso reducir todo a celebraciones y expresiones de gratitud. Entre las superiores de la orden cundió pronto la idea de que el espaldarazo pontificio exigía nuevos esfuerzos
la tarea entonces en curso de reorganizar el gobierno. Ya estaba casi reorganizado, pero todavía hacía falta fortalecerlo. Modificar o mejorar sus leyes, su apostolado, sus estudios, la formación de los religiosos de modo más acorde con su tradición espiritual. Vio la autonomía como una gracia de Dios que la impulsaba a mejorar los libros litúrgicos, a fortalecer sus lazos con las religiosas agustinas recoletas, a promover las asociaciones propias y el culto a los santos. Fruto de esa conciencia fueron la promoción de la causa de beatificación de los mártires del Japón, así como la intensificación del proceso de San Ezequiel Moreno, ya comenzado, la preparación de nuevos textos litúrgicos, así como el propósito de fijar la residencia general en Roma y de difundir la orden fuera de los confines del mundo hispánico. Una de las primeras decisiones de la orden fue cancelar del título oficial de la orden las palabras de la Congregación de España e Indias, que parecían reducir la orden al mundo hispánico. En adelante, su nombre oficial, de uso obligatorio en toda clase de documentos, sería el de Orden de Ermitaños Recoletos de San Agustín, en sigla ORSA. En los sellos provinciales y en los documentos particulares en que los religiosos quisiesen manifestar su filiación religiosa, debían poner Agustino Recoleto o de la Orden de Agustinos Recoletos. Con esas decisiones, la orden se decidió definitivamente a emplear el adjetivo Recoleto, que era el que había prevalecido en Filipinas y en la provincia de Castilla, marginando, dejando pues ya de usar el adjetivo descalzo, que se había empleado fundamentalmente en la provincia de Aragón y en la provincia de Andalucía. Y los dos términos, descalzo y recoleto, se habían usado indistintamente y conjuntamente a la vez en los mismos documentos pontificios. Aquí se decide ya, pues, por el calificativo recoleto, que tuvo la aceptación de la inmensa mayoría de los frailes, aunque hubo algunos, el padre Pedro Corro, que se empeñó en que siguiese llamándola descalzos. Sin embargo, quedó la disyuntiva entre Recoletos de San Agustín y Agustinos Recoletos. Sabemos que hubo una discusión allá por los años 50-60 y por fin la zanjó el padre Ángel Martelli, 1965, ya diciendo que el título era Agustinos Recoletos. Se pensó también en publicar un boletín que sirviera de unión entre las diversas provincias. Aumentó el interés por la Cofradía de la Consolación, que estaba pues durante el siglo XIX muy abandonada. A principios del siglo XX pues hubo, así en algunas casas había creado, pero fue ahora cuando adquiere más consistencia, y en parte se debe pues al interés de la provincia de Santo Tomás de Villanueva, que fue la que en esto siempre tuvo más interés, y en un librito que publicó el padre Pedro Fabo, Catecismo del Terciario de la Orden de Agustinos Recoletos, que es la primera presentación moderna de nuestra orden. A partir de esta fecha fue cuando se comenzó a crear ya las asociaciones y cofradías de la Consolación en casi todas las casas nuestras. En conjunto, estas determinaciones contenían un programa bastante sistemático que abrazaba los principales campos de la vida religiosa: la identidad carismática, la actualización de las constituciones, la formación espiritual, académica y agustiniana de los candidatos, la potenciación del estudio y del gobierno general,
el agustinismo apostólico, la apertura cultural, la expansión geográfica, la eclesialidad, la colaboración interprovincial. Todos esos temas aparecen en aquellos años. Vemos que muchos de ellos tienen una actualidad todavía hoy grande. Por desgracia, muchas de estas aspiraciones, la mayoría, naufragaron en el trayecto que va de la idea a la realización de esa idea. Encallaron en nuestra tradicional dificultad para ejecutar las órdenes. Esto, pues creo que no falta hablar, ya está en la conferencia a que he aludido al principio, se habla bastante de ello. Pero todavía hay, si alguno duda y cree que son ideas mías, puede leer el libro del padre Fernando Mayandía, publicado en 1965, en el que desarrolla este tema de la lentitud en tomar decisiones, una lentitud que nos impide controlar los acontecimientos, dominarlos, y más bien nos impone los acontecimientos las decisiones que hemos de tomar. Entonces, también muchas de esas ideas que se ventilaron entonces no llegaron nunca a la práctica, en parte por esta dificultad de llegar a la decisión final, que es una tara que nos acompaña desde tiempo muy atrás. Un caso muy curioso es pues, la pervivencia de las parroquias unipersonales, contra las que se habla en escritos, en capítulos, en circulares de los provinciales, la mayoría de los religiosos más conscientes, y sin embargo se fue prolongando decenios y decenios hasta que no se tomó realmente una decisión fuerte alrededor de 1950. Pero hay otras muchas cosas. Muchos otros con los planes de estudio también han sufrido siempre dilaciones y dilaciones. La preparación inmediata de los sacerdotes para el apostolado, que se abran los capítulos generales, también ha sufrido muchas dilaciones. La investigación y publicación de las fuentes históricas de la recolección, la instalación en naciones europeas, pues también casi siempre han sido un poco veleidades que no se han tomado en serio. La promoción de las vocaciones nativas, la formación de los hermanos no clérigos y otras muchas. Sobre todas estas ideas hay cantidad de decisiones y cantidad también de reflexiones, pero casi todas ellas han quedado ahí, en el mundo de la idea. Bueno, pues entonces hay dos reflexiones que merecen especialmente nuestra atención en este punto. Son las del padre Fernando Mayandía en un libro que se titula Orientaciones y las del padre Pedro Favo. Son dos tipos de reflexiones totalmente distintas. El uno es un hombre reflexivo, un hombre que hunde el bisturí, diríamos, en la parte enferma de la congregación y trata de ofrecer remedios con valentía, quizás algunas veces con un exceso de revanchismo e incluso pues, puede ser que también influenciado por su estado personal. Pero es un libro brillante, un libro, un análisis de la orden como nunca se ha hecho y que merecía la pena ser conocido por la valentía, la preparación y la experiencia que él tiene de vida, prescindiendo pues de sus problemas personales. Es un hombre sistemático y por lo tanto es bastante fácil engazar y hacer un sistema de lo que él ofrece. No tan sistemático, más bien es el producto de un poeta y a veces un poco exaltado, que ve las cosas, los aspectos más favorables de realidad, pero no todos. Es el padre Favo, que tampoco nos pone su programa de modo sistemático en un libro, sino que lo va esparciendo, sembrando a voleo por artículos, prólogos
y algunos ensayos, pero que ciertamente da muchas ideas sobre la renovación de la orden. Sobre todo hay un artículo, una serie de artículos publicados en el boletín de la provincia de San Nicolás, que él tituló Ideicas, pero que son realmente una fuente importante, de una reflexión importante sobre la orden. Y también, sobre estos dos quería hablar, no sé si lo dejamos, y o también es interesante las orientaciones, los comentarios que el padre Eugenio Cantera hizo al, pues al breve Religiosas Familias en su libro sobre las constituciones de 1928. Tanto Cantera como Mayandía dedican sendos capítulos completos al breve a examinarlo. Entonces ahí, en esos tres, que es, creo que son las reacciones más importantes de la orden en relación con este tema. Quería también añadir una palabrita, en un minuto, sobre la reacción de los agustinos españoles. Es un tema que no ha sido estudiado y que, por lo tanto, no se puede todavía dar una respuesta medianamente satisfactoria, pero todo parece indicar que los agustinos españoles no prestaron gran atención al breve Religiosas Familias. He examinado las revistas que entonces ellos publicaban, La Ciudad de Dios, España y América, y La Ciudad de Dios ni Analecta Agustiniana no publican el breve ni hacen ninguna alusión en los números de estos años. La Ciudad de Dios, la de España y América, una revista en la que colaboraban normalmente también los recoletos, pues esta sí publicó en el mes de noviembre de 1912, publicó los dos documentos en versión original y precedida de una pequeña introducción y de un último un comentario final. Fue firmado por el padre Bernardo Martínez, un hombre que después sería obispo de Almería y un hombre muy conocedor de la historia. Y no le da máxima importancia. El breve concede a los recoletos lo que ya tenían. Le agradecemos al padre Cuesta, que se ha tenido muy bien al tiempo señalado, pero también la secuencia que ha hecho del tema que se le ha asignado. Y ahora vamos a dar unos minutos para aclaraciones, preguntas que pueda tener cualquiera de los presentes. Y por orden, supongo que habrá alguien que se encargue de llevar el micrófono allí.